Lo siento, mae. No, marica, puedes ir al baño. No, no te creo, no te creo que estés haciendo. No te creo que estés haciendo eso, güey. No, sí. No te creo. Ay, lo siento, mae. No, marica, no. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Yo estoy bien, espero que ustedes también. Yo soy Libardi Sasa y bienvenidos a un nuevo video. Mae, ¿estás contenta? ¿Tú qué piensas de lo que vamos a hacer el día de hoy? Ay, no sé, creo que va a ser difícil. Va a ser... Me va a dar claustrofobia. Va a ser extremadamente difícil porque, como leyeron en el título de abajo, hoy vamos a grabar el 24 horas en un closet. Para los que no saben quién es ella, preséntate, Mae. Soy Mae. León, más conocida en el bajo mundo como Malexa León. Es la hermanita de Jean y va a estar conmigo en este video. Vamos a estar 24 horas en un closet. Son las 9 de la mañana, está haciendo un solecito rico. Estoy muy contento y emocionado porque no sé qué se sentirá estar ahí 24 horas. Yo creo que nos vamos a volver hasta locos. Yo sí también creo. Pero podemos entrar con los celulares, ¿verdad? Obvio, o sea, obviamente. Tampoco es que nos vamos a desparchar allá al 100%. No, yo voy a entrar un libro, voy a leer un libro que compré recién y toda la cosa. A ver qué tal nos va. También les quiero decir que si es la primera vez que nos están viendo, los invito a que se suscriban por allá abajito en el canal. Eso estaría súper, súper increíble. Y que nos sigan en nuestras redes sociales porque ahí estaremos leyéndolos y viendo todo lo que ustedes nos están etiquetando. ¿Sí o qué? Sí, okay, obviamente. Y pues, sin nada más que decir, espero que les guste muchísimo este video. Empecemos. No, tú tienes que decir y que lo vean hasta el final. A ver, 1, 2, 3. Dilo. Y que lo vean hasta el final. ¿Y por qué es así? Así como diva. Ok, vamos allá. Hola, aquí estamos. Como lo podrán darse cuenta, chicos, el closet está bastante lleno, hay un montón de cosas. Entonces, lo que haremos es sacar absolutamente todo lo que hay aquí. ¿En serio crees que ponemos ahí? Pues no sé. Vamos a sacar todo y miramos a ver, bueno. Otra cosita es que decidimos entrar en pijama. Yo voy a usar mi pijama, está por ahí, está Pipe, que va a cumplirnos un ratito mientras empezamos la experiencia. Ya me voy. Largo. Y Mae también se va a poner la pijama. Bueno, ya tiene pijama puesta. Pues sí. Pero yo me voy a poner esta para que no me dé tanto frío por la pues noche. Sí, bueno, yo creo que tú vas a aguantar frío. Bueno, ya terminamos de sacar todas las cosas del closet. Miren, ya sacamos todo, bla, bla, aquí tenemos todo. Y por allá está nuestro cambuche, que ya se los voy a presentar. Le vamos a mostrar nuestras provisiones. Tenemos sándwiches, por si nos da hambre. Tenemos agua, tenemos... entretenimiento caro, entretenimiento, que es muy cool. Este libro ya lo terminé de leer y se lo voy a prestar a Mae para que lo lea. Y este nuevo, para yo le voy a empezar a leer. O sea, me voy a entretener mucho. Son 24 horas donde voy a leer muchas páginas del libro. No vas a meter eso, ¿verdad? Ah, sí, obvio. No, Libardi Sasa, no. Pásamelo, ¿qué es? ¿A qué te refieres? No, no, te juro que esto no lo vas a meter, guay. Mae, o sea... ¡No! Lo voy a hacer, te prometo que voy a aguantar mucho, voy a entrar al baño ahorita y toda la cosa, pero sí, yo no voy a salir de allá. Incluso si tú no orinas en la coca y no orinas ahora de malas, o sea, te toca de verdad aguantarte las ganas de orinar, aunque el baño esté muy cerquita. Ok, va a entrar al baño. Como pueden observar, es un lugar bastante amplio, muy cómodo. Definitivamente, ahí caben muchas personas. ¿A quién engaño? Eso está muy pequeño. Traemos la lámpara para que nos ayude para cuando estemos leyendo. Allá creo que va a ser mi lugar. Y Mae se va a acomodar justo en este punto. Y nos vamos a dividir mitad y mitad para poder estirar las piernas, ¿ok? Así que Mae, deja el relajo, ven para tu cambuche. En estos momentos puedes adentrarte al lugar oscuro. Tienes que prepararte psicológicamente para esto, ya sabes. Son 24 horas. Tengo mi celular en 80%. Ay, el mío lo tengo como en 40%. Me vas a cagar, me prestas el tuyo. Mira. Nos vamos a dividir mitad y mitad. ¿Tú dónde te vas a hacer? Aquí. ¿Cuál mitad quieres? Esta mitad. Ok, y yo esta mitad. Ay, Maika, creo que me va a dar tortículis aquí, sí, amor, mira así. Bueno, ya me voy a adentrar contigo. Ya te paso. Ya te paso. Ya te paso los alimentos. Bueno, Mae, ¿qué tal estás? ¿Preparada para esta aventura el día de hoy? Mari, que me siento muy incómoda. Miren, aquí tenemos la lamparita que nos va a ayudar para leer, la botella, ya metimos todo, los sándwiches están allá en esa bolsa y el agua. Mae, tenemos que mentalizarnos. Yo también tengo mi celular. ¿Traes mi celular? No, no está listo. No te vas a enloquecer, por favor, no es que empieces con la locura. Yo creo que podríamos empezar con leer un rato, no sé, hasta que nos aburramos. ¿Qué crees tú? Créeme que va a ser el plan más aburridor de la vida. Ya está medio hambre. Lo bueno es que, o sea, miren, para que se den cuenta cómo es el closet, está totalmente cerrado. Miren, todo está totalmente sellado, no hay nada. De pronto abriremos un poquito así, para que nos entre el aire, para no morirnos. Pero nada más, o sea, aquí estamos, aquí nos quedamos. Y pues que empieza la aventura. ¿Qué hora es, Mae? Son las 9:53. La cosa va a ser acomodar la cámara en un lugar donde podamos grabar.
vamos a leer un ratico mientras pasa el tiempo. Toma, este es el que tú vas a leer. Y vamos a estrenar el libro. Créanme que soy un niño chiquito cuando estreno un libro nuevo. Vamos a destaparlo. Me encanta leer el libro nuevo. ¿Cierto? A mí también. Libro nuevo, segunda parte. Me encanta muchísimo. Estaba esperando mucho para este momento. Lo había comprado hace como 2 semanas, pero no había tenido oportunidad de leerlo porque estaba muy ocupado. Pero bueno. ¿Qué secretos y misterios se esconderán aquí, mae? Huele, huele, huele. Mira, cuidado, se cae. ¿Cómo te sientes, mae? Estoy preocupada, güey. ¿Por qué? Porque sí. O sea, no sé, no, marica, siento que me va a dormir. Se me va a dormir las piernas, se me va a dormir el trasero, se me va a dormir todo. ¿Cómo estás? Incómoda. Cuéntanos una historia. Sobre... Okay. No, ¿sabes cuál es últimamente mi canción favorita? ¿Cuál es su canción? Ay, sí, juguemos así como top de 5 canciones favoritas. Dale. Ah, no, espera, yo tengo acá como unas preguntas sobre canciones favoritas. A ver. Ok. ¡Empecemos! Espera, que no me cabe la pierna. Ay, lo siento. Ay, me canso, yo soy muy patilargo. ¿Canción favorita del momento? Del momento. Del momento. All On. ¿Sí se dice así? No. ¿All On? Sí, es ¿cuál? Esta. No, no, pero ¿cuál? Es que pedacito, no sé cómo se dice. Canta un pedacito. No, es en inglés y yo no sé cómo se dice. Pero bueno, todo el ritmo. ¿Cuál canción serías capaz de cantar en público sin pena y delante de todo el mundo? Somos amantes inocentes de lo que estamos haciendo. Canción que le dedicarías a tu peor enemigo. Que no sea el de Rata Inmunda. No, qué horror de canción. ¿Cuál? No sé. No le dedicaría canciones a un peor enemigo, o sea, pues, ¿por qué dedicarle tiempo? Ok. Piensa, mae. ¿Y canción que escuchas para dormir? Hay una, de Ed Sheeran. ¿Cuál? ¿Y You? No, Photograph. ¿Cómo se dice? Photograph. ¿Photograph? Sí, es fotografía, ¿no? Sí, fotografía. Okay. ¡Ah, qué buen inglés! ¡Mi turno! Canción favorita. Canción favorita, Fools, de Troye Sivan. ¡Upa! Canción con la que... ¿Sabes cuál es? ¿La de Fools? No. Only fools fall off in you, only fools fall. ¿No sabes cuál es? No. Vamos por la siguiente. Canción la que le dedicaría, la que le dedicarías a tu ex. Canción que le dedicaría a mi ex. Marica, es muy incómodo. Ya, dale. No sé, de hecho no tengo ni ex. Güey, pero si tuvieras. Si tuviera, depende de cómo haya sido mi ex. Sí, si la hubieses terminado porque era loquita. Hay una que dice como que... ¡Qué perra! No, mentira, no sé, no he pensado en eso. Canción con la que te deprimes. Yo te extrañaré de Tercer Cielo. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos. Que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importarte. Marica, te vas para Bogotá. Ay, ya estamos acá en Bogotá. Al recordarte. Esa canción me deprime mucho. Ojalá pudiera darme. Ya quítala. ¿En qué capítulo vas, mae? Estoy en el segundo capítulo. Pero ya me dio sueño. Es que sí, estando acá en lo oscuro, o sea, tratando de leer y con la tortita. Pero yo estoy incómodo también. ¡Descansa! ¡Mai, que te pegues de brisa! Ya sé. Oye, ¿no te das cuenta que te pones como más agüevada cuando, no sé, como cuando uno está así en un mismo punto durante tanto tiempo? Sí, ya es ya como. Ya tenemos como 3 horas. Es como que. ¿Tienes hambre? Uh-huh. Bueno, como unos sándwiches. ¿Qué es? Bueno. Gracias, ñam, ñam, ñam. Organizamos la lámpara otra vez como estaba. Marica, es difícil tratar de organizarnos en esta posilla. Pero nos va a tocar de alguna u otra forma, espérate. Siento, literalmente siento que me voy a electrocutar con esta cosita. Ok.
A ver. Tienes que mover el móvil. Ahora se apagó. Muévela. Espérate, que me... Cuidado. Mae, si nos electrocutamos. Me vas a hacer matar, literal. Ay, me está vibrando el trasero. Ah, mi celular. Que me está vibrando el trasero. What the fuck. Cuidado, mae. Ay, que te voy a matar. Cuidado, cuidado. Ya, Liberto, ya. A ver, ok. Préndela. Oh, es que yo es tengo que toca, es que el bombillo. Mare, es que tengo el pie dentro. Cuidado, del cuidado. Cuidado, te electrocutas, mae. Ya. Listo, muy bien. Todo claustrofobia. Me está dando, te lo juro. Tortículis. Tontículis. Sí, bueno, está agüevada. Sí, no te lo juro. A ver cómo tiene los piecitos. Ya. Ya yo he leído 10 páginas del libro. No mentiras, como 20, de verdad. Ya comí. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Quieres otro? No. ¿Tengo una trenza? Sí. Estoy bueno haciendo trenzas. A ver, aquí. Bueno, creo que sí bueno haciendo trenzas, no sé. ¿Qué tan bueno sería libertarse de esa de novio haciendo trenzas? Hago el intento, que es lo más importante. No, pues tú puedes. A ver. Opa, me pegué. Lo que tengo entendido es que se agarra un pedazo de pelo. ¿Sí? Marica, trátalo pasito. No. Se divide en tres. ¿Cierto? Pero es como hago yo. Deberías crear un canal de belleza. Fracaso totalmente. A ver. Pues la trenza tengo que quedar extremadamente. ¿Me estás perfecta. Haciendo una trenza o un nudo? Una trenza. Miren. Ay, bueno, sí, ¿pa' qué? Pero el bobo sabe. Jaja. Jaja. Ah, estás grabando el cabello. Perdón. Guapo, sí supo. No mames. ¡Tarán! La trenza de Mae. Ya, literalmente, estoy muy aburrida sola. Así que no lo voy a despertar yo, sino Estefano. Mae. Levántate, estoy aburrida. Marica, ya dormiste 2 horas. No. Ya dormiste 2 horas. Estoy muy aburrida. Leonardo, párate ya. Ay, me siento muy cansado. Yo ya tengo tu articulis de estar acá. Me está viendo también mucho el cuello. Párate. Parte, por favor. ¿Quita la linterna? No. Hola, chicos. ¿Estás enfocando? ¿Dónde mi celular? Son las 2:35 de la mañana. No sé si alcanzan a ver. Y pasa algo que ya me dio mucho, o sea, las ganas de orinar son infinitas, he estado aguantando demasiado. Pero va a tocar orinar. Ay, ya se las muestro. Es complicado manejar la cámara entre dormido.
Estoy incómodo, no puedo dormir bien, me toca estar levantando el pie así, cada rato como que poniéndoselo encima. May. 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 May, tengo ganas de orinar. Tienes que grabarme mientras orino. Me vas a orinar acá. May, me voy a orinar, yo no puedo, no podemos salir. Me vas a orinar acá. Miren. Marica, estamos en una cárcel. Marica, pues pausa el video y ve al baño. No, oigan a esta, eso no se puede hacer, mae. No, para eso metí esta botella. Ay, no mames, voy a salir. Llegó el momento de usarla, mae, lo no, siento. Voy a mae, siento, lo siento por hacer esto, mae. No. Mae. Mae, porfa, en serio, estoy que me orino, no aguanto más. No vas a orinar acá. Mae. Mae, porfa. Mira, solo se está en la cámara. Toma. Solo está en la cámara. Marica, no. Lo siento, mae. No, Libardo, no, marica. Perdóneme por hacer esto, chico. No, marica, no. Perdón. No, parce, no te pases. No, Libardo, Juan, no. Mae. Parce, no. Mae, son las 2 de la mañana. No me importa. Pausa este video, marica, y no. Ve al baño. No, no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Estás grabando bien? Sí. Dios, es que, Dios. No, marica, yo no voy a ver esto, te lo juro. Está muy chiquito. ¿Está grabando? No voy a ver esto. Lo siento. Libardo, marica, te tiro esta cámara en la jeta. Ay, madre, perdón. Solo cierra los ojos y graba. Y no. No pasa nada, normal. Marica, no. Lo siento, madre. No, marica, no. Lo siento, madre. No, marica, no. Qué asco. Libardo, mae, no. Lo siento, esto toca hacerlo por el bien de la patria. No, marica, por el bien no. de mis riñones, mae. No, marica, puedes ir al baño. No, no te creo. Mae. No te creo que no. Estés haciendo eso, mae. No, sí. No te creo. Lo estoy haciendo. No te creo, marica. Ay, lo siento, mae. No, marica, no. Qué asco. Libardo y Sasa, qué asco. Lo siento, mae. Marica, pensé que... No, marica, pensé que me estaba jodiendo. La gente me va a odiar por esto, lo sé. No. No, voy a salir. No. Marica, me voy a salir. No, mae. No, men, qué asco. Saca eso, ahorita tíralo por ahí. Marica, tienes ya, que tirarlo. Ya acabé. Tienes que tirarlo. No pasó nada. Tienes que tirarlo. Sácalo por esa maldita puerta, Libardo y Sasa. Uf, ya me empezó a dar calor, mae. Marica, sácalo por esa maldita puerta. Ya. Ay, papucha, es que no quepo aquí. Toca esa mierda. No, qué asco. Estaba aquí morinado, estoy deshidratado, marica, de verdad. No estoy mirando, agarra la puta cámara. No, tómala, no me toques con tus manos. No te va a tocar. No me toques, toma, agarra, no, la, pues, agarra espérate, la cámara. Espérate, voy a sacarlo. Mira, graba, marica, que vas a agarra sacándolo. La cámara. Mira, lo saqué, listo, ya, se fue. Desapareció. Toma, marica, agarra esta cámara. No mames. Te toqué. No, qué asco. Estoy acabado. Madre, eso fue una mala idea, te lo juro. Hola. Buenos días. Tengo las horas del mundo. Tengo sueño. Yo también. ¿Qué hora es? 7:15. Son las 7:15 de la mañana, chicos, y la verdad. 7:15. No se ve. Marica, no, yo no me puedo concentrar, ni siquiera sé cómo hablar. Yo tengo muchos sueños, estoy que me muero. Yo también. No duramos las 24 horas, pero bueno. Estoy quemada, coño, muchísimo. Y bueno, mis amores y mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Los queremos mucho, gracias por ver este video. Espero que por favor comenten en la parte de abajo qué tal les pareció, qué otro video les gustaría que hiciera con Mae. No olviden suscribirse por allá abajito. Y por acá va a estar apareciendo el canal de Mae. Y también abajito se los dejo para que vean y se suscriban, que muy pronto va a subir un nuevo video. Ven, Mae. Ven. Lo del agua. Perdón por orinar en la botella, pero tenía que hacerlo, mae. No te la perdono nunca. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video, de verdad. Muchísimas gracias por todo y chao. Bye. Chao. Chao.